Hola, buenas tardes. Valentín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me disculpan que no avisé que me iba a conectar. Lo de la transmisión fue un poco improvisado. Vamos a ver quiénes reconocen a la actriz en cuestión. Miren, la técnica con la que voy a trabajar se llama Sight Size. Sight Size. Traduciéndolo literalmente sería algo así como... Ni idea. Traduciéndolo literalmente sería algo así como a la medida de la vista, size size. Pero es más que todo, saludos a Ecuador. Es una técnica de traspaso al mismo tamaño, por eso se llama size size. Realmente es trabajar al mismo formato que tenemos acá. Es algo súper interesante de hacer, una técnica muy bonita. Eso mismo, Andrés, técnica clásica. ¿Cómo estás, Andrés? La famosa Sight Size. Voy a tratar de hacer el video va a ser de repente un poco largo porque voy a tratar de incluso de sombrear. Voy a eliminar acá el audio. Ok, voy a sombrear. Vamos a enderezar un poquito el teléfono. Es que tengo varios métodos. Lo que pasa es que tengo unos que son muy míos. El preferido, método de encaje por el ojo. Me saludan desde Cuba, desde Cuba. Extraño que haya transmisión desde allá, que haya conexión, me refiero. Desde la isla de Cuba. Permítame que estoy acomodando un poquito la imagen. Acá tenemos. Entonces. Voy a trabajar sobre una cartulina gris. Esto para darle un poco más de vistosidad al retrato. La actriz se llama Audrey Hepburn. Audrey Hepburn. Esta es una actriz ya fallecida. Fallece en el 93. Una actriz británica. Dordali, saludos a Maracay. Como les decía, esta es una actriz británica, ya fallecida. La imagen yo creo que más conocida de ella es una que sale con un cigarrillo largo, muy icónica, esa imagen. Bien, entonces lo que vamos a hacer acá es trabajar con una técnica muy clásica. Vamos a subir un poquito acá para que se vea más el retrato aquí. Una técnica realmente muy clásica. Y lo que para ello voy a utilizar mi característico proporcionador. Y para unas medidas un poco más puntuales, un compás de precisión. Esta técnica es una técnica súper buena para las personas que están iniciándose en el mundo de del retrato, de las artes plásticas y que quieran una técnica que les garantice el mayor parecido posible. Sebastián, un saludo, hermano. Entonces, bien. Sí, un poquito complicado desde el celular.
Para esto voy a utilizar un carboncillo. Este es un carboncillo bastante graso, marca Nero. Vamos acá a ver, fíjense, este sería entonces el tamaño completo del retratado. Ciro, un saludo. Ma que dice. Entonces tenemos acá. Preguntan cómo fabricarse un proporcionador. Tengo entendido que por allí hay. Ah, mi inglés es terrible. Por allí hay videos en YouTube. Leonardo, saludos. Oye, sí, por más me conecté a lo loco y no pensé que se iban a conectar tanto. Si tienen alguna preguntita, bueno, ahí pueden, saben que tienen toda la libertad de hacerla. La ventaja que tiene esta técnica es que tenemos, sí, por supuesto, puedo medir con compás. La ventaja que tiene esta técnica es obviamente que podemos ver rápidamente el parecido. Sí, lo ideal es tener la foto impresa. Eso sería lo idóneo. Un sorteo para dibujar un suscriptor. Ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Acá logré
colocarme, no estoy del todo cómodo, pero logré colocarme bastante logré colocarme bastante de frente. Recuerden que ya dibujé a un suscriptor que dicen que es una buena idea, ya la idea estuvo. Es un lápiz de carboncillo. Un lápiz de carboncillo graso. Y no acostumbro a comprar los materiales en internet. Algunos sí, algunos los compro por internet. Depende si es muy difícil conseguirlos. Pero por regla general salgo y compro mis materiales, que prefiero de hecho verlo. Apenas terminen las cuarentenas, empiezo a trabajar con los videos de tatuaje. Para que sepan. En este momento no, porque obviamente no estoy en el estudio, no estoy trabajando en el estudio. Como súper interesante trabajar de esta manera, porque obviamente o sí sale el trabajo. Empezando desde una imagen totalmente, si se quiere, un poco hasta deformada. Yo el trabajo
Sí, casi que todas las técnicas de convencionales, tanto de dibujo como pintura. Yo creo que una de las técnicas que menos trabajo es la de la acuarela, perdón, el acrílico. De verdad que no, no, te soy sincero, no me llama la atención para nada el acrílico. Sin embargo, lo he trabajado. Vamos a ver, ya me han estado pidiendo bastante lo del. ¿De quién fue la idea inicial de que volviera a hacer el dibujo del suscriptor? Y hace poquito que de hecho realicé ese sorteo, hace nada. Vamos a ver si lo hacemos un poco más adelante. Pero sí, no está malo para mantener como la dinámica básica del canal. Así que no es algo que esté descartado. Me disculpan que me retire un poquito, pero me salió una notificación de que me estaba quedando sin batería. Aquí estamos de nuevo.
¿Qué es eso? Un dibujo de un sub. No entiendo, un sub. ¿Qué es eso? Un sub. Ah, de un suscriptor, ya lo hice. Hace yo creo que un par de semanas máximo publiqué ese dibujo. Hace como yo creo que máximo 2 semanas creo que publiqué hice un concurso de para regalar un retrato. Ya vamos a ver si sacamos otro, no se preocupen. Ya vamos, recuerden que la idea es mantener el canal bastante activo. Fíjense cómo ya la parte frontal del rostro, ahí empezamos ya a ver el parecido, ¿eh? Hacia corregir bien la parte de trasera con respecto a la punta, aquí estamos. Te repito, es un carboncillo graso con el que estoy trabajando. Disculpan si escuchan escándalo afuera, pero tengo vecinos un poco escandalosos. Hola Valentín, hola. Sergio, ¿cómo estás? Sergio, un alumno desde Argentina. Hoy no avisé que me iba a conectar, me conecté así a lo loco. Y sin embargo, de verdad, no pensé que se iban a conectar tantos.
Voy a tratar entonces en esta transmisión de hacer el retrato completo. Fíjense que estoy corroborando absolutamente cada medida que tomo. Y hoy estoy sí, un poco más frontal al respecto del soporte. Hoy no avisé porque inicialmente no me iba a conectar. Realmente, te digo sinceramente, no me iba a conectar, pero luego buscando imágenes en la web me topé con esta y me pareció tan bonita. De hecho, estaba buscando, era una que yo había hecho hace muchísimos, muchísimos años de Elizabeth Taylor. Y la encontré, por cierto. Fue mi primer retrato en carboncillo. Y lo encontré. Entonces, bueno, buscando fotos así de actrices muy viejas, fotos viejas de los años 50, 60, me topé con este y de verdad que me gustó muchísimo. No, no me pregunten precios de los trabajos porque eso es cuestión de cada quien. Yo no me puedo meter, no puedo no, ni opinar. Ni a mis alumnos cuando me preguntaban no les decía porque de verdad es una cuestión muy personal eso. Bien, entonces ahí tenemos ya el boceto bastante. Vea aquí un detallito en la oreja. Vamos a ver el ancho total de esta oreja. Estoy trabajando con un carboncillo graso, un método que se llama Sight-Size, que es básicamente realizar el retrato a la misma escala. ¿Ves? Este es un carboncillo graso marca Nero. Me parecen súper buenos estos carboncillos. Da un efecto muy, muy bonito. No tengo ni idea quién es ese. No, no me gusta el fútbol realmente. No soy para nada aficionado al fútbol. Bien, entonces tenemos acá ya el boceto bastante adelantado. Vamos a corroborar acá. Muy bien. Sergio hizo una donación. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias de verdad por el apoyo. Piensen, yo voy entonces ahora. Aquí voy a. Si tienen alguna consulta puntual, Sergio. Voy ahora a empezar a definir de manera definitiva. Vean qué nariz tan peculiar. Es muy característica su nariz, pero me parece muy bonita dentro de lo extraña que pueda resultar. Me parece sumamente bonita. Y acá voy entonces. Esto que hago siempre lo procuro hacer. Esto es con el fin
de eliminar un poco las que son líneas guías de error. Me parece súper súper interesante la forma de la nariz de ella. Ahí estamos. A ver cuánto nos lleva este retrato completo. Esta técnica es sumamente precisa. En estos días me pidieron que hiciera un video con los materiales míos de trabajo y ya lo grabé, de hecho. Grabé el video, entonces voy a... Dentro de poco lo suelto. Bueno, tengo que editarlo bien. Aquí estoy trabajando con una cartulina gris para afianzar el efecto. Afianzar el efecto de la imagen. Esta imagen, bueno, por cierto, la impresión no es de muy buena calidad, pero por lo menos es como lo suficiente para poder ver los detalles básicos. Todo bien, hasta ahorita todo bien proporcionado. De igual forma, para detalles más precisos, ahí sí voy a recurrir al computador. Qué bonito se ve ya la construcción, ¿cierto? O sea, el solo boceto. Imagen me gustó porque aunque es sumamente antigua, el detalle que tiene es increíble en cuanto a la resolución. Y repito, aunque la impresión que hice realmente no es de lo mejor, tengo el recurso de que puedo verlo por el computador. No, un grupo de WhatsApp ni loco. Me metí en una oportunidad en un grupo de WhatsApp de un grupo de Facebook. Y de verdad que fue una experiencia sumamente desagradable. No utilizan esos grupos con la madurez que se requiere. Se supone que un grupo de WhatsApp de arte debería ser para eso, pues. No estarse
contando cuestiones personales, ni estar conquistando a participantes, etcétera. Entonces, no duré nada. Me pareció súper desagradable. Otro argentino, Iván. Sí, terrible. Entonces eso, no hay seriedad. Entonces de repente al principio se ponen un poquito serios, pero después se pierde todo. Entonces no, prefiero no meterme en grupos de WhatsApp. Estoy en uno, pero es de mi familia. Fíjense, entonces acá tenemos el boceto ya de todo el retrato. Lo que pasa es que la pregunta que haces, Dragon, es muy genérica, ¿no? O sea, me hablas. ¿Qué te puedo aconsejar para un buen sombreado? Ajá, pero ¿en qué técnica? ¿En qué técnica un buen sombreado? Porque con cualquier técnica se puede sombrear. Ahora, me hablas de una en particular. Yo por lo menos este retrato que tengo acá es para hacerlo en carboncillo. Técnicas de sombreado que son bastante, si se quiere, básicas al respecto de las, me refiero a las de, vamos a enderezar un poquito la cámara acá. Tenemos un buen vistazo del retrato. Creo que hice bastante bien. Ok, vamos a hacer acá una comprobación proporcional. Está perfecto. Vamos a ver el alto. Entonces vamos a colocarles esto ya un poquito más frontal. Creo que lo tienen más frontal. Ahí estamos más frontal. Vamos a enderezar un poquito la cámara. Thank you.
disculpen, estoy tratando ahorita de enderezar un poco más la cámara porque voy a empezar a sombrear. En el movimiento brusco repentino, estoy buscando que la. Estoy buscando que la cámara quede lo más frontal posible. Y yo creo que ahí estamos. Como bien centraditos. Sí, creo que se ve bastante bien. Bueno, vamos a empezar ahora a sombrear. A ver, Andrés dice alinear el lóbulo de la oreja con la base del labio inferior y la parte superior de la oreja con el punto donde la nariz se intersecta con el pómulo. ¿Cómo lo ves ahora, Andrés? Tú dices esto. Lo que pasa es que sí, estaba ahorita sí le enderecé. Ahorita sí la enderecé lo más que pude. Ahorita lo enderecé lo más que pude. Creo que estoy totalmente de frente al. Me parece que estoy totalmente. O sea, creo que tengo la cámara ahora sí totalmente de frente. Al dibujo. Bien, voy a empezar entonces ahora a sombrear. Ah, tú dices esto. Sí, igual está alineado. Sí, está alineado. Bien, vamos entonces a empezar a sombrear. Voy de repente a distraerme un poquito del chat porque voy a utilizar para sombrear también la computadora para poder ver mejor el detalle. Este carboncillo que estoy utilizando es un carboncillo graso, da un efecto, es el que yo utilizo para fotorrealismo en dibujo, porque da un efecto fotográfico increíble, de verdad que es muy, muy, muy bueno. Si quieren hacer un trabajo que se vea muy, muy fotográfico, yo les recomiendo que utilicen un carboncillo graso.
A ver cómo de a poco va agarrando una forma tan bonita. Y la fotografía de verdad que ayuda tremendamente. Si pueden, por favor, compartan esta transmisión en sus respectivas cuentas de Facebook para que más personas se integren. Eso ayudaría mucho al crecimiento del canal, que ustedes también compartan la información. No, Denis, aquí utilicé 6-6, un método muy clásico de proporción a misma escala. Juegos y más. Muy bien, de casualidad estoy leyendo algunos mensajes porque estoy utilizando la computadora también para poder ver más el detalle de la imagen. Así que si no me integro mucho a la conversación que están ustedes teniendo ahí, ya saben por qué es. Estoy tratando de... Pues esta imagen, si se quiere, parece buena, parece buena en apariencia, pero no tiene muy buena resolución. Sé que están conversando ahí de grupo de WhatsApp. Insisto, el tema del grupo de WhatsApp es que lo agarran luego de relajo y de verdad que es súper incómodo. Además que otra cosa, que por lo menos en mi caso particular, el número que tengo disponible es para... Es para trabajo. Entonces, imagínense, me llego a meter en un grupo de WhatsApp y ese tilín, 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 tilín todo el día por cualquier cosa, entonces es incómodo.
No tengo ningún video explicando este método, pero sí, o sea, el verlo es súper sencillo de entender. Ves este video y de verdad que va a ser súper sencillo de entender, no tiene gran cosa. Igualmente voy a hacer como un voy a hacer como un video resumen a alta velocidad de este método.
Ya me voy a integrar a leer lo que han escrito. Dame un segundito porque estoy ayudándome para los detalles en el sombreado de la computadora. En el caso de los dibujos en escala de grises, uno puede fácilmente copiar el claroscuro desde la computadora, mas no lo recomiendo en el caso de color, porque el color no es lo mismo en el sistema CMYK, que es la impresión, al RGB, que es el color luz. Entonces mucho cuidado con eso. Tema del gris, no, realmente no hay problema. Vamos a leer un poco los comentarios, que estoy atrasadito con eso. La actriz se llama Andrew Hepburn. Saludos Pascual de Puerto Rico, la foto del cigarrillo es Breakfast at Tiffany's. Sí, eso es correcto. Y lo que dice Andrés es cierto, si no saben dibujar, tampoco es que la cuadrícula les va a quedar de una vez, no se crean ese cuento tampoco. Van a ver que, de hecho, le iba a comentar y se me había pasado, van a ver que el dibujo va a quedar con mejor contraste que la fotografía, porque la fotografía se ve, de hecho, la impresión un poco quemada. En cambio, la imagen original está muy bien, los valores están muy buenos. Miren, como les dije, el tema del WhatsApp, que de verdad es complicado. Es súper complicado porque, repito, el teléfono lo utilizo para trabajo y yo sé que va a haber mucho movimiento, entonces va a ser muy incómodo estar atendiendo cada rato notificaciones del grupo. Y si bien es cierto que uno las puede silenciar, pero igualmente los mensajes llegan. Entonces, por lo menos ahorita no me comprometería a hacer un grupo de WhatsApp ni nada sé que va a ser súper incómodo. Es que ya, como les dije, ya he pasado por esa experiencia antes. Ojo que no lo descarto totalmente, pero por lo menos en este minuto no.
Dale, Valentín. Chao. Voy a esperar un segundito que voy a publicar en mi Facebook el enlace. El método, repito, que utilicé para este retrato es el size-size. Es simplemente un traspaso al mismo tamaño de la foto original al respecto al dibujo. Podemos ver
cómo empieza a notarse bien los detalles. Fotografía muy bonita esta, de verdad. A ver, vamos a responder un poco acá preguntas. ¿Cuántos métodos conozco? Varios. Que si he trabajado con figura desnuda, sí, sí he hecho desnudo bastante. No llevo notificación, raro. Porque el que no te haya llegado notificación es bien raro porque, bueno, menos, bueno, no sé si las tienes activas, pero deberían de llegar, con todas las transmisiones deberían de llegar notificaciones. Muchas veces veo que personas dicen que hacen bocetos sin equivocarse para nada, un boceto misteriosamente limpio y yo tardo tanto como tú. Eso, generalmente esos dibujos que tú ves cuyos bocetos son sumamente limpios, generalmente no son dibujos sinceros. Son generalmente dibujos trabajados a través de mesa de luz o mesa de luz o ¿cómo se llama? Cuando pones como proyector, es posible. Pero sí, también he visto unos bocetos sumamente limpios. Bueno, también hay quienes simplemente amplían la foto al tamaño que lo quieren hacer, le ponen un papel carbón y repasan. De verdad. De verdad que me parece absurdo hacer un dibujo así, pero bueno.
Como ya lo he comentado en videos anteriores, en conexiones anteriores, eso queda a criterio de cada quien. Pero para mí no es dibujo. Finalmente el cliente no va a saber cómo lo hiciste y eso es válido. Pero de verdad te sientes bien contigo mismo el haber hecho un dibujo de esa manera. No sé. No podría dormir en las noches. Saludos, Juan. Me disculpan si de repente me aíslo un poco de los comentarios, pero es que hay detalles que estoy viendo en el computador. Y es desde el computador que también estoy leyendo los comentarios de ustedes. Por lo menos en este momento estoy trabajando la barbilla y si no estoy utilizando el computador. Así que los puedo leer. Sí, calcados, calcados, eso es correcto. Ojo, es válido. Si tú vas a presentar un dibujo que es calcado, bueno, realmente lo dibujaste es válido, pero es que el tema está si eso te define o no como dibujante, incluso como artista. Pero ojo, queda todo a criterio de cada quien. Para mí no lo es, al menos para mí. Sí, no tiene chiste. Que muy bonita esta foto. Creo que de hecho es la foto más bonita de esta actriz. No sé si de repente pasado mañana o mañana mismo hago otro live con este mismo método. Porque chico, conseguí varias fotitos que me gustaron. Varias imágenes de este estilacho que de verdad me gustaron mucho. Ya voy a buscar imágenes de Alan. Sí, son personajes que poco los han dibujado, es hasta mejor. Porque se genera en el canal una, o sea, no, se genera como un aura un poco más original. Tum, 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 tum.
¿Quiénes querían ver el cabello? ¿Hacemos el cabello o no? Lo estoy viendo desde la compu, así que me disculpan si están escribiendo y no les respondo. Ya vamos a revisar las preguntas y los comentarios. Difumino, vamos a ir leyendo los comentarios. La actriz se llamaba Audrey Hepburn. Empezar ahora a difuminar. Audrey Hepburn.
Este cabello va a generar un efecto interesante y es que va a hacer que la cara se aclare bastante. Un efecto de contraste. Súper característico en los dibujos o en las pinturas. Por eso muchos artistas comienzan siempre por las zonas más oscuras. Yo en muchos trabajos comienzo siempre también con la zona más oscura. Pero eso es absolutamente opcional. La ventaja, insisto, en comenzar desde lo más oscuro es que obviamente vas controlando los valores desde el principio. Lo interesante de ver estos trabajos en vivo es que se vea al tiempo real lo que tarda hacer una pieza de estas características, ¿no? Entonces puede quedar puede servir como un referente para quienes están de repente iniciando en el tema del retrato. Del tiempo que nos lleva allá los artistas que tenemos más tiempo en esto, para que no se, como para que tampoco se presionen. No es que yo hago, por lo menos en este punto llevamos 1 hora y 20 minutos más o menos desde que empecé. No significa que si tú estás comenzando, y cuando digo tú estás comenzando, me refiero a tú al que me escuchas. En 1 hora 20 minutos vas a tener este avance. Ojo con eso. Otra cosa también súper importante es desestimar un poco el tema del tiempo. El tiempo no es importante, es importante es la calidad del trabajo. Veo que de la misma manera en la que insisten tanto en el tema de los materiales, insisten también muchas veces en el tema del tiempo. A veces veo muchos que suben dibujos. Esto lo hice en 3 horas, esto lo hice en 2 horas, 1 hora y media. No, eso no es importante realmente. Enfóquense más bien en la calidad del trabajo, independientemente del tiempo que les lleve. Si no, pregúntenle a Miguel Ángel cuánto tiempo se echó en la Capilla Sixtina. Así que el que lo hagan más rápido no significa que son mejores. Por favor, copien el enlace arriba y compártanlo. En sus redes, sobre todo Facebook. Facebook tiene mucho movimiento. Yo ya lo publiqué en un par de grupos en Facebook. Y en mi página personal también publiqué el enlace.
Vamos a afilar un poquito más la mina. Exactamente, Diana. Audrey Hepburn. Los que estén por aquí y que no se hayan suscrito al canal, por favor suscríbanse y activen las notificaciones. Ya por ahí me dijo uno que no le había llegado notificación. Bien raro, por cierto. Supone que los que están suscritos, de hecho que los nuevos suscriptores, creo que se les notifica automáticamente, aunque no hayan activado las notificaciones. Y si activaste la campanita, más todavía. Dylan, bienvenido. Ya llevamos acá más de hora y media. Fíjense lo importante del guante. Yo puedo hacer esto y sé que no le voy a traspasar grasa al dibujo, ¿eh? Esto es carboncillo graso. Carboncillo marca Nero. Creo que ahí se puede leer Nero. El material mío favorito para dar efectos fotográficos en grises.
A los que se están integrando, ya saben que pagan lo fresco por llegar tarde. Por favor, Compartan el enlace en sus respectivas redes para que más personas, por favor, se integren. a Valentín se le pasó la rabia. Regresó Valentín. Te enojes, Valentín, no te enojes. Guadalajara. Si se fijan, estoy tratando de responder todos los comentarios. Vamos a revisar acá. ¿Que se hizo alguna página? No, Google. Google. Google no falla. Google no te abandona. Pinterest te sirve también. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Se hace lo que se puede. Consulta, ¿cuál es la edad promedio de las personas que están en este minuto conectadas? El más chiquitito, ¿qué edad tiene? Fíjense que el cabello cómo empieza a tomar forma. Valentín 16, Vasco 25. Robert 28, cervezas aceptadas, Robert. Ah. Pero tú eres mexicano, Robert. Si eres mexicano, tú sabes el error que cometes con invitarle cervezas a un venezolano. Venezuela a la cerveza se le dice caña y se supone que el venezolano está entre los más cañeros del mundo, así que ay, Dios. Les preguntaba lo de la edad porque para recomendarles una película. Ayer vi una película muy, muy buena. Bueno, yo soy amante del terror. Aquí para que nos vayamos conociendo un poquito más. Soy amante de las películas de terror. Si puedo escoger un género, está entre las películas de biografías de artistas y las de terror. Nunca es tarde, nunca es tarde, Enrique. Y ayer buscando, porque ya llamé uno al grupo que le quiere meter una demanda a Netflix porque no actualiza. Estuve buscando unas películas de terror a ver cuál había buena y vi una que se llama La Llorona. Yo no sé si ya la han visto, pero pedazo de película pa' buena. Muy, muy, muy buena. Nah, si te asustó It, no, no la veas.
Ya, muy buena, de verdad. Muy, muy buena, muy buena. Bueno, yo defino películas buenas cuando me generan, cuando es de terror y me generan sustos en el, durante la película. Y esta de La Llorona, oh, no, pedazo de película, muy buena. Así que si tienen la oportunidad, búsquenla, creo que en Repelis fue que la vi, no me acuerdo, creo que es Repelis. Enrique no se aguantó 10 minutos de 10 minutos de película. Oh, muy buena. Miren, otra, pero esta sí me parece súper fuerte, porque no es terror. Hay una diferencia entre lo que es el terror y lo que es horror. Son dos géneros que la gente confunde, pero son distintos. Cuando hablamos de terror, vamos a resumirlo así de una manera que se entiende. Cuando hablamos de terror es esas películas que, bueno, casualmente como esa que les estoy comentando anoche, que sale, te asusta, te genera como miedo porque va a salir el espanto, etc. Esas son geniales, me encantan. Son muy al estilo de, muy al estilo, por supuesto, del Conjuro. Bueno, de hecho, en una parte de la película hacen referencia a Annabelle. Eso me gustó. Eso me gustó porque uno de los personajes de la película, cuando lo vi yo, para este loco como que salió en El Conjuro o en Annabelle. Y efectivamente sí. Y me gustó esa conexión que hicieron. Pero también me gustan las películas de horror. Cuando hablamos de horror, hablamos por ejemplo de Saw, Juegos del Miedo, eso es horror. Y ahí pueden más o menos ver la diferencia básica. Y hay un par de películas de horror tan buenas para los que nos gusta eso, por supuesto. Vean una que se llama VHS. Muy buena VHS. Pero eso sí es horror, pero del bueno. Esa película dejó atrás por lejos a cualquier película de horror que pudieron haber visto antes. De hecho, que para mí una de las más fuertes de horror era Hostal. Sobre todo la primera, que era muy cruda. No, pero esta que vi de VHS dejó Hostal como un proyecto infantil de escuela. Muy, muy buena, se la recomiendo. Hereditary. Me parece que es Hereditary. Me parece. Esa no es una asiática. Esos son los maestros del horror, los asiáticos. Bueno, y del terror también, el terror asiático es re bueno. Me parece que esa Hereditaria es asiática. Pero no la he visto. Eso me encanta, que tenga unos giros bruscos, eso me encanta. ¿Cuánto llevamos acá de transmisión? Llevamos 107 minutos, que es tanto como... Uy, no llegamos todavía a las 2 horas. Ha rendido.
aprovechar de ir sacando unos brillitos en el cabello. ¿Qué papel estoy usando? Estoy usando una cartulina que se llama Ingres Fabriano. Ingres Fabriano. Perdón, perdón. Ya va. Este es Fabriano. No, esta no es la Ingres, perdón. Esta es la, les miento. Fabriano Tiziano. Fabriano Tiziano. Lo que pasa es que la Fabriano tiene de verdad muchas. Y la Ingres es una de las que he utilizado. Pero este Fabriano Tiziano China. China, increíblemente, es el color. Es como un gris plomo. Acá en Chile la consigues en bastantes partes. No sé, Emanuel, no sé, ¿tú eres de dónde? Y el carboncillo es un carboncillo graso que tiene la ventaja de que no bota viruta a medida que voy trabajando. Y el efecto que da este carboncillo, la verdad que es sumamente fotográfico. En México. Estoy seguro que en México lo consigues. Estoy seguro. Sí, en México debe tener eso. Y si no, estoy seguro que lo puedes conseguir. De hecho, hay un blog, por lo menos en el caso de la cartulina, la Fabriano tiene el blog, un blog que se llama Tiziano, que trae varios colores de esa gama de la Tiziano. Lo malo es que trae de repente colores que no, por lo menos a mí no me gustan, esos colores amarillentos no me gustan en las cartulinas. Pero trae blanco, trae uno que es como color ostra, trae el gris, trae dos grises de hecho. Creo que trae como un violeta que tampoco me gusta. Así que si lo pudieras conseguir de manera individual, mejor. Yo los compro de manera individual. Vamos a ver. Hay que bajar acá. Está perfecto.
Sí, los de Erwin los conozco, son muy buenos también. De hecho, los he utilizado. Muy buenos. Insisto, lo que dije temprano, van a ver que mi dibujo va a tener más contraste que la fotografía porque la impresión no es de la mejor calidad.
Entonces estoy utilizando la trampita de ver la imagen a través del computador para darle una mejor resolución. Es por eso que se ve más nítido el dibujo que la foto. Los lápices estabilos los conozco, pero no los he usado. Sé que existen, pues, pero no, nunca los he usado. Este difumino es un difumino de esos que uno compra en cualquier tienda de arte. El conté es muy bueno también. Es que va a depender, el dominar el retrato depende de muchos factores. Si conoces alguna técnica que sea cuestión de estudio, solamente que la estudies, puede que unos pocos meses ya estés dominando. Si es por investigación propia, muchísimo más. Pero este es un estudio eterno, si se quiere. Pero va a depender mucho de si estás hablando de aprender por cuenta propia o de algún curso, porque son cosas distintas. Siempre que se tenga la, ¿cómo se llama? La asesoría, ya queda a nivel de práctica el tiempo que te pueda tardar. El conté. Aquí vamos a Vamos ya 2 horas. Considero que ha rendido muchísimo el tiempo. Dos horitas. Sí, el aprendizaje. Lo que comenta Andrés es muy cierto. Andrés es un artistazo también, especializado también en el retrato, como mi persona. Nos conocemos en persona. Desde Venezuela y lo que él dice es muy cierto. Uno está en un constante aprendizaje.
Es que cuando dejaste de aprender, ya te moriste. Ahí estás muerto. Que si voy a subir el envío, no sé todavía. No lo sé. Posiblemente. Igualmente, quisiera hacer como un resumen a nivel de... Quisiera hacer un resumen en un time lapse. De repente resumir este par de horas o las 3 horas que me lleve en unos minutos. The Walking Dead. Vamos a ver aquí en algo de The Walking Dead. Nah. Cuidado con los chinazos, André. Óscar, es preferible que, o sea, a nivel personal, si tú fueras alumno mío, te dijera que es preferible que cometas muchos errores tratando de dibujar a mano alzada que el uso de la cuadrícula. Porque, repito, y ya lo he dicho en muchas oportunidades, o sea, la cuadrícula es un método y es perfectamente válido. El problema está en que sea tu único modo de dibujo. Ahí sí que es un problema. Y el guante, bueno, por el guante, por lo que ya expliqué, para que no transferirle grasa al dibujo. Y he visto en el caso del óleo que me ha resultado para que no me dé la bendita alergia que me suele dar con el óleo. ¿Qué tan efectivo es el método Lumix para aprender a hacer retratos? Súper efectivo. Súper efectivo. Vamos a ver. Finalmente el problema no es el método, el problema es quien aplica el método. Mira, no creo mucho si el talento nato que llaman es algo que es perfectamente válido, pero yo que di clase en una academia, en mi academia allá en Venezuela, por más de 15 años, les cuento que me entraba gente sin absolutamente ningún talento. Y como esto es un trabajo que consta de dos etapas, que la primera es la técnica y la segunda es la práctica, entonces siempre he sido muy minucioso en el aspecto técnico. Y se los inyectaba, pero casi que a la fuerza la técnica. Entonces ya lo que quedaba era la práctica. Y definitivamente que la práctica vence al talento, definitivamente.
Diego pregunta sobre el método Loomis. ¿Te refieres a cómo aplicar el Loomis correctamente? Tengo varios videitos ahí en... Tengo varios videitos en el canal. Aquí en el canal que... Permítame un segundito que tengo que poner. Tengo varios videos en el canal al respecto de la aplicación del Loomis. Ahí le pueden dar un buen vistazo. De hecho, toda la primera parte del canal está dedicada al Loomis. Toda, 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 toda. Loomis, 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 Loomis. Sentí ya que casi que agoté el tema. En sentido figurado, claro está. Porque el tema es infinito. Valentín dice que me ve por la tele y comenta por el celular. Yo los veo a ustedes por la computadora y ahorita que estoy utilizando la computadora, los veo por el teléfono. ¿Cómo van viendo el dibujo? Estamos hablando de todo menos el dibujo, ¿qué tal? Ya va, dice tu mail que cree que hay una diferencia entre de distancia entre la base de la nariz y el mentón. Dice entre esto y esto. Guantanamera. Ahorita tengo el curso online de retratos. Para los interesados, ya saben que el correo es portraitcourseonline, arroba gmail.com. Este es un curso bastante completo de retrato. No, no tengo sketchbook. No uso sketchbook. Tengo algunos cuadernos de dibujo que de cuando en cuando les meto mano, pero me imagino que cuando preguntas que si tengo sketchbook, te refieres a si tengo como el hábito de usarlo. No, realmente no.
Te soy sincero, no. Artumel, dame un segundo, espérame, deja que. Bueno, ya vamos a hacer una medida de precisión ahí, no te preocupes. Igualmente, como en todo dibujo hecho a mano, es posible, siempre hay margen para el error. Así que ya vamos a medir bien. Dame un segundo que termine acá. Y nos vamos a una medición más de precisión. Esto es un carboncillo graso, el que estoy utilizando. Y el papel Fabriano Tiziano China. Es un papel muy texturizado, con una textura que me parece exquisita. Propia para este tipo de retratos. Afilar la misma.
Yo les recomiendo que tengan a mano siempre una lija para afilar los lápices. Sobre todo este carboncillo con el que estoy trabajando, que es un carboncillo graso. Se afila genial con lija. Bien, vamos ahora a revisar el punto de la nariz. Es que el tema es que si dibujabas bien de adolescente y perdiste la habilidad, es porque tenías de repente una técnica innata que abandonaste. Sí, hay un desajuste aquí. Y me parece que de hecho es el largo de la nariz. Espérame. A limpiar el difumín. Sí. Okay, vamos ahora a medir. Y había una diferencia milimétrica. Entre la parte baja de la nariz. Y aquí vamos a arreglar esta formita. Vamos a arreglar la puntita de la nariz.
Ahí estamos. Este comentario está buenísimo. Antes dibujaba como tú, pero me chingué la rodilla. Ah, buena. Señor Inés, ¿cómo está? El cuadro Aurora quedó en manos de un familiar de una prima en Venezuela. Así que quedó en familia. De hecho, estoy trabajando hoy día en una versión más fotográfica de ese cuadro, ya como mi abuelita está fallecida. Entonces estoy trabajando ahorita en una versión más laboriosa de esa pieza. Tengo rato que no la toco así. Bueno, si dibujaba mejor sin ninguna técnica, sigue utilizando el no técnica. Pero siempre es bueno conocer manejar alguna técnica de dibujo. Es lo que te garantiza que todos tus trabajos te queden bien. Porque cuando se trabaja sin técnica alguna, de repente te queda un dibujo bien, otro te queda mal, otro no te queda tan bien. Entonces, ese es el resultado de cuando no se tiene una técnica específica para trabajar.
¿A qué te refieres a un dibujo realista sin boceto? O sea, no te lo entendí. Dices como a partir de pura mancha, sí, claro. Búscate un artista que se llama David John Kazan. El correo de los que di la otra vez, si me quería mandar algún dibujo para verlo, es pascualretratos@gmail.com. Repito, tengan paciencia si me envían un trabajo a ese correo porque estoy de verdad un poquito ahorita full con el tema de los videos en YouTube. Entonces, puede que me tarde. Este dibujo lo empezamos desde cero totalmente. Hace como 2 horas y media.
más o menos. Permítame un segundito, me estoy quedando sin batería en la computadora. Vamos a pegarla. Okay, seguimos acá.
Daniel, esto es un carboncillo graso. Carboncillo graso. Y el papel es Fabriano Tiziano. No existe un sombreado del cuerpo humano, el sombreado es único. O sea, si sabes sombrear, realmente sabes aplicar sombras en lo que sea. Quizás lo que necesitas o estás buscando es un libro como de anatomía humana. Si realmente cualquier hoja sirve.
Que si soy fans de algún artista del Renacimiento. No, de Miguel Ángel. A mi modo particular de pensar, está Miguel Ángel y después vienen los demás. Después viene uno que como que se llamaba Leonardo, algo así. Oh, a nivel de artístico me quedo con Miguel Ángel, pero de calle. Miguel Ángel no era de este planeta, definitivamente. Les recomiendo una película que se llama Miguel Ángel, casualmente. Es una película biográfica. Súper buena. Muy, muy, muy buena. Esa la conseguí en una página que se llama. Bueno, de ahí sacan muchas películas que ustedes ven por ahí. Nula. Se escribe G Nula. La vida de Miguel Ángel. Muy buena, muy buena. Ya estamos terminandito acá. Esto no lo voy a tocar porque me parece que se ve súper, súper bonito si lo dejamos así. Se ve muy artístico. ¿Qué pienso de Lamparte? Es que yo creo que hoy día el mayor exponente de la parte es Yoko Ono. Definitivamente, ese arte de no tener talento, no sé, es cosa seria. Fíjense cómo pudimos hacer, bueno, digo pudimos,
entre todos. Este retrato en... casi 3 horas. Casi 3 horas. Pudiera darle unos toquecitos, de hecho, que creo que lo voy a hacer con un pastel, blanco. ¿Cómo es eso? En el método Loomis la línea de la barbilla puede ser que no se salga del círculo. Va a depender, sí, por supuesto, va a depender como del ángulo. Va a depender mucho del ángulo del personaje. Si el rostro está muy hacia arriba, obviamente esa línea va a estar dentro del círculo. Creo que esa es tu pregunta. Como les dije, el dibujo iba a tener como más definición que la fotografía. Esto porque la imagen, me estoy copiando de la fotografía a través de la pantalla del computador y puedo ver mejor ahí la resolución, cosa que no me permite la foto impresa.
Nos lanzamos casi 3 horas. Bueno, y vamos a llegar a las 3 horas. Aquí vamos a llegar a las 3 horas fácil de trabajo. Un formato respetable, no es pequeño, no es pequeño. Detesto el anime, o sea, no es que no me gusta, sino que lo detesto. No solo no me gusta, sino que de verdad me parece terrible. Le tengo como asquito al anime. Por alguna razón no lo soporto. De verdad. Vamos a meter un poquitito de brillos en algunas zonas. Aguante Naruto. Leonardo, te estás conectando ya cuando nos estamos prácticamente despidiendo. Saludos también desde Chile, hermano. Por aquí en Santiago, súper helado. Ecuador presente también. Tampoco los videojuegos. Quizás de niño, pero ya esa etapa pasó. Y aquí estamos entonces metiendo las lucecitas finales.
vean cómo empieza a tomar una vida un poco distinta a medida que voy aplicando los brillos. Y aquí les voy a pasar un dato, un datico profesional. Yo creo que gran porcentaje de los artistas utilizan un lápiz blanco para hacer esto. Y no. Nope. Si efectivamente se está utilizando una cartulina gris, lo ideal es utilizar un lápiz gris para dar las luces, porque si dan un blanco ya crean un tercer valor totalmente distinto a lo que estamos trabajando. Entonces, un pequeño dato ahí. De esta manera genero unas luces muy tenues pero importantes. ¿Ven? Fíjense cómo de manera sutil se mejoran los volúmenes al aplicar el blanco. Bueno, el blanco no, la luz. Les recomiendo es que eviten de hecho de aplicar blanco para buscar luces, por lo menos en esta técnica, cuando se trabaja sobre cartulina gris. No, esto no es pastel blanco, esto es gris. Nos quedan minutitos de transmisión, de verdad súper agradecido con todos los que se conectaron.
Súper agradecido con todos los que se conectaron. Esto es en Faber-Castell. Yo soy muy pegado con Faber-Castell, muy, muy, muy pegado. Mirko, sí, si la foto está más contrastada es muchísimo mejor. Si la foto tiene gran contraste. Uy, Capablanca, muchísimas gracias. Capablanca acaba de hacer una donación al canal. Este video va a quedar público. Este video va a quedar público. Lo que pasa es que tomen en consideración que los videos de YouTube cuando son en vivo tardan más o menos en subirse. Creo que eso depende como de la duración del video. En este caso duramos casi 3 horas, así que yo creo que esto se estaría subiendo ya para mañana. Esto se estaría subiendo, creo que para mañana. Faber-Castell tiene tres líneas de lápices. Una línea que es escolar, que viene en una caja de cartón. En Venezuela era roja, yo creo que ese es a nivel internacional. Tiene una línea que es semipro, que la caja es metálica azul. Y dime, Capablanca. Y tienen la línea profesional, profesional, que la caja es verde, es una lata verde. Esas son las líneas de la Faber-Castell. Yo utilizo la lata verde. El pigmento es mucho mejor. Cuéntame, Capablanca, que estamos aquí ya en los toquecitos finales. Policromo son los lápices de color. No confundas, los policromos son los lápices de color. Son de la línea Faber-Castell. Faber-Castell tiene lápices de color y tiene pasteles. Por lo menos en este caso yo estoy utilizando pastel. Capablanca dice, me acaba de salir un retrato que más que retrato parecía una caricatura. ¿En qué fallé? ¿Cómo puedo mejorar? Capablanca, pásame por favor ese dibujo al correo pascualretratos@gmail.com. Lo pueden pasar al Gmail o al Hotmail. En cualquiera de los dos correos pueden hacerlo. El Hotmail cae directo a mi teléfono. Cuando escriben al Hotmail, me cae directo al teléfono. Si al Gmail sí tengo que entrar. Sí, los Pit Pastels son los pasteles, exactamente, los lápices de pastel. Entonces me lo pueden mandar al Gmail o al Hotmail. Lo que pasa es que yo generalmente les digo el Gmail porque es como el que tiene mejor capacidad. Pero igualmente soy de la vieja escuela y utilizo Hotmail todavía. Sí, esos policromos, Andrés. Mire, una caja de madera Faber-Castell. Bueno, eso es colección. Caja de colección. Alguien dice. No, Valentín, por favor, modera.
No. Les voy a colocar acá en un comentario el correo al cual me pueden mandar sus fotos. Vamos a darle el Hotmail. Aquí se los estoy dejando. Ahí está. Este tipo de imágenes, si yo le lanzo blanco del fondo, se me viene tremendamente el dibujo. Lo que pasa es que tengo es lápices, no tengo barra. Si tuviera barra, le pudiera meter un fondito. Con un fondo blanco se despega totalmente. Igualmente así se ve súper súper atractivo. Así se ve súper atractivo, pero si yo le lanzo un fondo, por lo menos de este lado, un fondo blanco, se me viene totalmente el retrato a un primer plano. Me preguntan sobre los retratos a color, ¿qué tipo de pasteles sueles usar? Pit Pastels. De hecho, son semigrasos. Los Faber-Castell Pit Pastels son semigrasos. Vamos a hacer aquí una tontería para el retrato con las allá. Vamos aquí a oscurecer un poquitito más esto y con esto finalizamos. Y aquí le metí, se me pasó la mano de luz. Ahí estamos. ¿Qué te pareció la banana pegada a la pared con cinta que se vendió en 120 mil dólares en uso el año pasado? ¿Por qué crees que se fomenta ese tipo de cosas? Que no es arte, pero lo venden como tal. Mira, es que a veces es un poco complicado, ¿no? El tema del arte es sumamente subjetivo. Lo que pasa es que yo siento que hay muchas personas que cuando no tienen el mínimo talento, siquiera intelectual, hacen ese tipo de cosas y siempre hay alguien con mucha plata que es ignorante que lo paga, pues. Pero de ahí a poder siquiera definir eso como arte me parece casi que un insulto. Bien por el que la pagó, pero si alguien conoce el que pagó eso, díganle que yo también tengo por aquí uno. Tengo una banana y tengo cinta, así que necesito plata. Los pasteles que tengo gracias a ti, pero todavía no los uso, estoy en deuda. ¿Por qué, Andrés? No recuerdo. Te juro que no me acuerdo. Yo te mandé el proceso de un dibujo, porfa, contéstamelo, Pascual. ¿Lo mandaste a cuál? A Pascual Retratos Hotmail. El Pascual Retratos Hotmail me llega inmediatamente al teléfono. No he visto que me llegue nada. Vamos a reforzar un poquito acá. Para el que preguntó al respecto de qué lápiz utilicé para los brillos, no, no es blanco, es gris. No es correcto o no debería ser correcto utilizar blanco si efectivamente estás utilizando un soporte gris como el que yo estoy utilizando. Entonces, utilicé fue un lápiz gris. Bueno, yo creo que ya podemos dejar si esto así. Vamos a darle fuerza a este brillo.
Ahora sí, muchachos, me voy a despedir. Ahora sí, me despido por hoy. Estén pendientes. Yo creo que si no mañana, pasado mañana, me conecto con otro retrato. Y compartiremos allá un rato más. ¿Ya? Entonces, muchachones, de verdad, muchísimas gracias. Hoy fue un día. Ah, yo pensé que me debías plata, André. Yo te iba a pasar el número de cuenta porque plata es lo que necesito. Muchachos, espero que de verdad estén súper bien. Muchísimas gracias por su atención. Pendiente con cuando se suba. Y bueno, voy a subir también voy a subir también un resumen en alta velocidad. Entonces, bueno, nos estamos viendo. Chau.